en un video entrevista para Cazaleyendas Urbanas. Y bueno, aquí está el autor de la famosa fotografía de lo que parece ser una bruja, similar a lo que se vio en Monterrey, lo que se está viendo en Guatemala y otros países. Explique qué pasó. ¿Qué pasó ese día? Ok, Marco, mira, efectivamente, ese día llegué yo a mi casa, ¿verdad? Tenía yo sin construcción. De hecho, como se ve en la foto, ¿verdad? Se ve ahí construcción. Yo salía a tomar fotos de la casa. Hice varias tomas, pero pues de casualidad salió esa foto, esa mancha que se ve al parecer, tiene la silueta de una bruja, ¿verdad? Que va a sentar en su escoba, ¿verdad? Pero pues ahí fue la suerte, yo creo que salió, y pues ahí las personas que se dedican a eso, ¿verdad? Que la estudien, ¿verdad? Es una foto original, no es ningún montaje, no está editada, es original, la tomé con un celular. Ya la descargamos a la computadora y ahí viendo las fotos, ya de repente me dice mi mamá, mira, una bruja. Entonces fue cuando ya nos entró el interés por revisar más a fondo, ¿verdad? Y por eso es que hemos traído esta foto, ¿verdad? Para que los especialistas la analicen y vean, ¿verdad? Qué es, ¿verdad? Porque en realidad esa área donde estoy ubicado ahorita, esa colonia que se llama Las Cumbres, aquí en Río Bravo, pues tiene su historia. Tiene su historia, al parecer ahí era un área de parcelas, ¿verdad? Y ya sabes, como efectivamente donde dicen que hay parcelas, ahí se ocurren muchas cosas. De hecho, no es la primera vez. Sí, ha habido casos, pláticas de que han visto cosas extrañas, cosas raras. Incluso ahí vecinos también han comentado que sí han escuchado ruidos, han visto otras cosas, ¿verdad? Luces. Incluso han escuchado gente que habla, gente que grita, pero pues ahí está la foto, ¿verdad? Vamos a ver qué, ahí que la dicen ustedes, a ver qué encuentran, qué encuentran de hecho. Pues muchas gracias, Teo, por compartirla en esta red internacional. Nos siguen personas de Argentina, de otros países como Estados Unidos, como Chile, Ecuador, Bolivia. Es una red internacional que está creciendo en Facebook y nosotros estamos buscando que esta fotografía, que esta evidencia sea puesta en la red de videos mundial que es YouTube, y por eso, bueno, hicimos la petición para que accedieras a darnos una pequeña entrevista. Teo, si alguien quiere contactarse contigo vía correo electrónico, ¿cuál es tu correo electrónico por si te quieren preguntar algo al respecto? Ah, ok, bueno, mi email de correo electrónico es teo-olivo2008@hotmail.com. Muchas gracias. Comentario, estamos. Muchas gracias, Teo.